Saludo muy especial para todos en este inicio de clase. Un beso y que Dios le bendiga y que sean muchos éxitos este año escolar. Tóquenme algo ahí. ¡Loca! ¡Ey! ¡Ey! Mira, mi nombre es Álvaro Amargado. Esto de los reinados conmigo no va, porque yo lo mío es la seriedad que me caracteriza, ¿verdad? ¡Mentira! Dime una cosa, mi reina, ¿de dónde eres tú? Calle Arriba de Capira 2024. Calle Arriba de Capira, allá donde te... que eso chela, que eso el otro, que no sé qué. Oye, una preguntita muy especial, mi amor. Si hoy yo permitiera que toda tu corte, Tariña, esta la corte de ella, ¿ves? Toda está la corte de ella. Yo le permitiera unos 3.000, 4.000. ¿En qué lo invirtiera? Claro que sí, una fiesta grande. Una fiesta grande. ¿Y tú no tienes sobrino, no tienes, depende de los escuelos, los muchachos en la escuela, el musito colegial? No. Que madre, su papá los mantenga, ¿verdad? Claro que sí. Ay, coño. Usted trabaja acá en la murga, ¿verdad? Me imagino. Correcto. ¿Usted qué toca en la murga? Bueno, soy organizadora. Organizadora de la murga, sí, yo me imagino. Oiga, una pregunta muy especial que yo estoy... tratando de incentivar a las personas que vuelvan. Las medidas de seguridad con respecto al COVID están muy mal. ¿Usted usaría la máscara una vez más? Claro que sí. La máscara, claro. Usted en este lavaría sus manos con alcohol, ¿verdad? La lavaría. Correcto. ¿El hisopado se lo haría de nuevo? El hisopado chino, el chino. No, no, tú te lo hiciste. No, vamos a dejarlo ahí porque se la sabe toda. Debí una cosa, mi hermano. Tú sabes que las medidas de seguridad no se están respetando. Ajá. El hisopado, la mascarilla, el lavado de manos. La gente ya no quiere, ¿verdad? Madre. Hay que incentivar a la gente. ¿Tú te pondrías la mascarilla? ¿Ah? ¿Te pondrías la mascarilla una vez más? ¿Cómo no? Harías también el lavado de manos, ¿verdad? Claro. ¿Y el hisopado te lo harías? También. El chino. ¿El chino? Sí. No, el chino no. No te lo harías. No, eso ya para la gente así mayor, así como tú. ¡Todo tu valor! ¡Ahí está el gol!